American Pitbull Terrier. El Pitbull Terrier americano, American Pitbull Terrier, o también llamado APBT, es una raza de perro originaria de Estados Unidos, que se forjó a partir de perros bulldog inglés original, importados desde el Reino Unido. Se utilizaban como perros de pelea hasta que estas fueron prohibidas en 1976. Actualmente, son criados como mascotas y atletas en deportes legales, aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas de forma clandestina. No se debe confundir con otras razas equivocadamente llamadas Pitbull, como son las siguientes: Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, American Bully, American Bulldog, e incluso razas como el Dogo Argentino. El APBT es un perro atlético, adaptable e impaciente entre la vasta familia canina. Destaca por su resistencia a la fatiga y al dolor, junto con su obstinada perseverancia en la superación de cualquier desafío. Aunque la raza APBT se usó una vez como un símbolo nacional norteamericano de valor y orgullo, es actualmente motivo de controversia. El APBT se ha criado históricamente para el combate contra otros perros. Un APBT, bien educado, tiene un temperamento muy firme y, contrariamente a la creencia popular, no es intrínsecamente agresivo hacia los seres humanos. Sin embargo, como adultos, los APBTs pueden mostrar agresión hacia otros perros y animales. Este hecho, junto con la fuerza física y su determinación, debe tomarse en cuenta cuando se piensa en tener un APBT. Como con cualquier perro, la socialización y el entrenamiento constante son elementos que se deben manejar desde muy temprana edad para lograr que el perro sea muy sociable en la edad adulta. Aclaramos que hay varios tipos de perros que comúnmente los llaman Pitbull. Principalmente, estos son el American Pitbull Terrier, APBT, el American Staffordshire Terrier, AST, y el Staffordshire Bull Terrier, SBT. Los tres comparten una ascendencia ancestral común, pero los fueron criando posteriormente acentuando diversos criterios de crianza en cada una de las líneas. Debido a esta divergencia, alguna gente piensa que ahora son razas distintas. Otros prefieren verlos como diversas variaciones de la misma raza. Ninguna de las dos visiones es incorrecta, pues entra en discusión el cómo definimos una raza. Para finalizar, si te ha gustado este video, por favor, dale click abajo en la manito de me gusta, compártelo en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya.